Mi hijo tiene 18 años, él va a la escuela técnica que está en el barrio Altos del Valle, más conocido como 400 viviendas, está cursando el séptimo año, volvía de la escuela y a la altura de lo que se llama la famosa curva de talleres lo interceptó, dos chicos lo interceptaron con un arma de fuego que le apuntaron directamente en la cabeza, en la cara, y exigiéndole obviamente todas sus pertenencias. Sí. Fue un momento bastante difícil para él. Está al lado mío, pero bueno, todavía está con un poco de miedo y bueno, no quiere hablar, la verdad. Aparte no quiere que lo vean porque no sabemos las represalias que puede haber, porque son chicos que son del barrio. Son chicos, pero que saben que son de ahí. ¿Te animaste a darlo a conocer? Porque no puede ser esta situación. Claro, que justamente ese es el propósito. La finalidad es ponerme en el lugar de todos los papás, que pues, son muchos chicos los que van a esa escuela. Y cuando pongo en conocimiento a los papás para advertirles que tengan cuidado, me dicen que estas situaciones se han repetido ya a lo largo del tiempo, se vienen sucediendo, y que nunca había sido así, ¿no? Con esta violencia de apuntar con un arma, pero a lo que esto evidencia que esto se va agravando. Claro, en ese momento, una vez que le roban, ¿qué pasa esto? ¿Y cómo regresa a su casa? Tuvo la fortuna que justo venían unas chicas, que ahí un poco, yo calculo que al ver estos chicos que venía más gente, se asustaron y se fueron con lo que habían podido sacarle, y estas chicas llamaron a la policía, y la policía, bueno, lo asistió en ese momento, le tomó una declaración para ver si podían ver cómo agarrarlos, pero bueno, aparentemente los conocen, saben que son menores de edad, la policía no puede hacer mucho. Y bueno, vino un móvil hasta casa y lo dejó acá para que, bueno, él llegara tranquilo a casa. Hoy se quedó en tu casa, me decías. Hoy tuvo que hacer unas cosas, pero sí, ya se quedó en casa, falta poco que termine las clases, y yo la verdad prefiero tenerlo cerca. Después de lo que pasó, uno queda lamentablemente con miedo. Los chicos van a estudiar y de repente pasa esto, es muy fuerte, y creo que lo tiene que saber la comunidad de Carlos Paz que está pasando, porque esto también es a raíz de una falta que hay, ¿no?, de seguridad en la zona. Como te digo, no es la primera que pasa incluso en el mismo lugar. Y bueno, sigue la zona muy liberada. ¿Pudieron radicar la denuncia? La denuncia la vamos a hacer esta tarde. Va a ir con su abuelo, que más entendió en el tema, para que lo ayude. Y bueno, y que pueda, aparte, ¿no?, ordenar un poco su cabeza. Hoy todo fue muy reciente, para que pueda dar más detalles. Bueno, el pedido entonces también de las mamás, de que haya seguridad en la zona, ya comunicaron a la escuela y si el municipio puede también participar de esto. Sí, ya hemos comunicado a la escuela, recientemente hablé para ponernos en conocimiento, hay mamás que se han comunicado con los centros vecinales de Colina como de Alto de Valle, para que también ver si ellos pueden impulsar desde ahí alguna movida de seguridad. Pero la zona, yo estuve la semana pasada caminando por ahí porque yo no soy de esa zona, y la zona está muy, muy deteriorada, no hay veredas, tenés carteles de espacio escuela tapados con yuyos que no se ven, tenés un cartel que dice senda peatonal, prioridad peatones, no está la senda, y te estoy hablando frente a un colegio, frente a un jardín, frente al hospitalito, frente a la policía, tenés que caminar por la calle, y la zona está realmente, Carlos Paz, esa zona la está descuidando mucho. Y recién me decía, fue un arma de fuego, le apuntaron, podría haber pasado algo mucho más grave. Podría haber pasado cualquier cosa. La verdad que estamos agradeciendo que no fue nada, no lo golpearon, él colaboró, porque siempre le digo, si alguna vez te pasaba una situación así, uno nos tiene que preparar lamentablemente para todo. Siempre le digo, colaborá, no te rehuses, son cosas materiales, pero jamás me imaginé que podía pasar una cosa tan espantosa.